Salam alaikum. Hola, buenas a todos y a todas. Hoy voy a preparar unas alitas de pollo al horno, a mi estilo. Los ingredientes que vamos a utilizar: necesitamos alitas de pollo, la cantidad es libre, dos zanahorias cortadas en rodajas o al gusto de cada uno, una cebolla cortada en rodajas, dos hasta tres patatas cortadas en rodajas, una cucharada grande de aceite de oliva, un poquito de sal, cilantro en polvo, pimentón dulce, comino en polvo, un poquito de salsa picante, es opcional, una pizca de pimienta negra, un trocito de limón, poquito de orégano, una cucharada pequeña de mantequilla, una cucharada pequeña de tomate doble concentrado y una mezcla de ajo y perejil machacados. En un recipiente ponemos todas las especias que tenemos para hacer un marinado a las alitas. Añadimos medio vaso de agua para obtener un marinado un poquito líquido y lo dejamos las alitas en el marinado. En una bandeja del horno ponemos las cebollas, después las zanahorias, las patatas, colocamos las alitas de pollo encima y la cucharadita pequeñita de mantequilla. Ya está preparada nuestra bandeja para meterla al horno. Solo tenemos que taparla con un papel de horno y el horno que tengo ya precalentado a 160 grados y lo dejamos más o menos 45 minutos. O depende del horno de cada uno. Con 45 minutos es bastante. Las alitas ya las tenemos listas. Ya sabéis que os ha gustado el vídeo. No olvidáis darme un me gusta y suscribiros.